Hola, yo soy Vicente y hoy traigo para ti un video de cómo planificar un viaje. Comenzaré con la recomendación de unas guías de viajes, que estas son las que yo más utilizo. Lonely Planet es la guía que más utilizo porque en esta encuentro recomendaciones a diferentes presupuestos, de lo más barato a un poco más caro. Las guías Moon me gustan porque aunque no tienen tantas fotos, tienen mucha información. Photos Travels tiene muchas recomendaciones de un solo sitio y diferentes actividades, de todo un poco. Inside Guides es una de mis guías favoritas porque resume todo y tiene muchas imágenes. ¿Qué lugares visitar? Haz una lista de todos los sitios a los que te gustaría visitar, como catedrales, parques, museos, restaurantes, barrios, monumentos. Y también investiga si en alguno de estos sitios necesitas reservación con anticipación o si hay alguna forma en la que puedas obtener algún descuento. Organiza lo que quieras hacer por día, día 1, día 2, día 3, día 4, dependiendo los días que estás visitando. Lo que yo usualmente hago desde el día 0, que esto es como básicamente como el día en el que llegas, es de que si llego temprano al sitio y me da tiempo, me tomo un free walking tour. Estos son unos tours que son con una guía que van caminando como por todo el centro. Es caminando unas 2 o 3 horas dependiendo el recorrido. Muchas veces los sitios que te dan el recorrido son, por supuesto, que ya estaban en tu plan, pero después al otro día ya puedes como que ver más de lo que recorriste. Siempre es bueno tener un plan A, un plan B o hasta un plan D. Y esto porque no muchas veces tenemos el control de las cosas que puedan detenernos. Como por ejemplo, si el clima está muy feo y hay mucha lluvia y nuestro plan era como ir a un lugar al aire libre, entonces podemos tener ese plan B, que es ir a un museo. Y si está el museo cerrado, pues entonces tenemos el plan D, que ya es pues otra cosa. También es importante investigar si este es el caso de tu viaje hacia otro país. Investigar si necesitas visa, cuántos días puedes estar en el país y la moneda. Un viaje muy organizado y teniendo diferentes alternativas harán de tu viaje que sea el mejor.